principal. ¿Quién era? Un extranjero. Lo estuve siguiendo durante mucho tiempo hasta que logré desbaratar su banda. Pero el que más me interesaba, que era él, se me escapó sin que lograra identificarlo. Eso sí está mal, Santo. Porque ese tipo en libertad volverá a organizar otra banda y no sabiendo quién es. ¿Y eso? Un puñal de bambú. ¿De bambú? De bambú. Y esto me dará la clave. Y de esta manera reducían las cabezas de sus enemigos hechos prisioneros en el campo de batalla. Para los indios jíbaros, una de estas cabecitas constituye su más valioso trofeo. ¿Quiere usted decir que le cortaban la cabeza a sus prisioneros para reducirla a ese tamaño? Así es. La cortaban con un cuchillo de bambú. ¡Qué horror! ¿Y como cuántos años tiene esa cabecita? A lo mejor un par de meses. ¿Verdad que parece imposible que exista tal cosa en el siglo de la conquista del espacio? Jin-chang, estar contento porque su pueblo vive tranquilo. Esto ser nuestro mundo y nuestras costumbres. Esto no ser temor. Precisamente en eso estriba la cobardía. Jin-chang y su pueblo se refugian en la selva. Huyen del blanco. Jin-chang no huirá a la selva. Jin-chang irá a la selva a pelear contra otras tribus. Siempre hemos salido victoriosos. Por eso son cobardes. Porque pelean con tribus inferiores a ellos. ¿Por qué Gran Jefe malgasta sus fuerzas peleando con otras tribus en lugar de usarla contra los blancos? ¿Por qué matarse entre ellos, que al fin y al cabo son gente de la misma raza, del mismo color? ¿Por qué no pelear contra los blancos? ¿Acaso Gran Jefe Jin-chang ha olvidado ya que los jíbaros son descendientes de los primeros y más nobles incas que poblaron el Alto Amazonas? Y el Gran Jefe Jin-chang debe recuperar el poderío de sus ancestros. Eso sería tentar el poder de los dioses. Mi tribu moriría. Entonces, ¿por qué no hacerles un sacrificio lo bastante grande a los dioses para que estuvieran contentos si los dioses se verían obligados a ayudar? Gran Jefe Jin-chang, ¿no crees? Y tú, Jin-chang, serías el rey del mundo jíbaro. Jin-chang es grande poder hacer 1000 prisioneros de tribus rivales y matarlos para ofrecer el sacrificio a los dioses. No. 100 doncellas hermosas. ¿Entonces qué? Mariana. ¿Mariana? Sí. La doncella rubia, descendiente de los blancos que destruyeron a tus hermanos incas. Mariana de Grijalva será una ofrenda digna y grata a los dioses. Y tú, Jin-chang, descendiente de Tiwi, segundo hijo de Manco Capac, serías un rey digno. Mírala, Gran Jefe.
la anaconda de oro que identificará a Mariana como la novia del sol. Señorita, acaban de traer esto para usted. ¿Quién es? Un mensajero en una moto. ¿Qué estampillas más raras? Debe venir de muy lejos. Profesor Castro, no sabe cuánto le agradezco que haya venido. No tiene por qué agradecer, don Alonso. Recibí su llamado. Era urgente. Así es. Espero que no sea nada malo. No lo sé. Pero estoy muy preocupado por mi hija. Como usted recordará, uno de los conquistadores que acompañaron a Pizarro hace referencia en una carta a Felipe II de la anaconda de oro. Tesoro que se creía perdido, pero considerada como la más fabulosa joya que jamás hayan visto los conquistadores. ¿Qué tiene que ver Mariana en todo esto? Pues que esta mañana recibí un paquete con un estuche conteniendo la anaconda de oro. ¿Pero qué dice usted? Lo que oye. La anaconda de oro está aquí. Y como usted es un experto en estas cosas y considerado a mi juicio como el mejor especialista en antropología cultural de América, lo he llamado para que me haga el favor de verificar la autenticidad de esta joya. Ahí la tiene usted. ¿Seguro? Absolutamente. ¿Cómo llegó aquí? Por correo certificado y entrega inmediata. La trajo un mensajero. Ahí tiene usted la envoltura. ¿Qué timbres más raros? El matasellos está puesto de modo que ha borrado el lugar de origen. Tampoco tiene el nombre del remitente. Qué extraño. Ya lo había notado. No se manda un paquete certificado sin el nombre del remitente. ¿No es así? Así es. Una simulación. Bueno, pero ¿cuál es el objeto? No lo sé. Pero yo no sé quién y por qué se lo mandaron a Mariana. Ojalá no esté equivocado. Pero mucho me temo que sí sé por qué se la mandaron. Pues dígame la verdad. No me oculte nada, se lo ruego. Como usted sabe, la anaconda de oro era usada por los más antiguos incas en las ceremonias sacrificiales. Esa joya la portaba durante su breve vida de elegida la novia del sol, la más bella entre las doncellas del reino.
Se le concedían riquezas, honores, antes de ser sacrificada y convertida por medio de la muerte en la esposa del sol. Entre los jíbaros, que fueron quienes continuaron este rito, la doncella era reducida a su más mínimo tamaño. No solamente la cabeza, sino también el cuerpo. Y se le unía a Tiwi, fundador y mensajero de los dioses. Padrino, qué sorpresa. ¿Cuándo llegó? Ahora mismo. Gracias, padrino. Está preciosa. ¿Qué está preciosa? La orquídea que usted me mandó. Papá, va a venir Carlos por mí. Vamos a ir a ver unos muebles. ¿Puedo quedarme a comer con él en el centro? Sí, hijita. Gracias, papi. Es una orquídea negra del Amazonas. ¿Entonces no fue usted? No, hijita, no fui yo. ¿Quién pudo haber sido? Ya sé. Fue Carlos, seguramente para darme una sorpresa. ¿Ya vio qué lindo? Sí, maravilloso. Me lo quiero probar. Bueno, ¿por qué no? El joven Carlos. ¿Buenas? ¡Profesor! Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, don Alonso? ¿Ese es el collar del que me hablaste? Sí, ¿no es hermoso? Es realmente una obra de arte. Bueno, es una belleza digna de otra belleza como tú. Gracias. Sirva unas copas, Suska. Es una buena idea. ¡Magnífica! Estás tomando mucho últimamente. Una antes de comer. Y gracias también por la orquídea. ¿Orquídea? ¡Ah! Me quieres dar celos. Ahí está. Pues no, yo no la envié. Pero no sabía que tenía un rival. Un rival muy extraño que me manda una orquídea negra. Señor. Profesor, gracias. Gracias. Salud. 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 Salud, papá. Salud, hija. ¿Qué te pasa, papá? Te noto algo preocupado. Lo de siempre, hija. Los negocios, salud. Salud. ¿Uno? No, gracias. Mariana, ¿quieres un cigarrillo? No, gracias. Prefiero de los míos. ¿Qué es esto? Mire, profesor, una verdadera fortuna. Bueno, pero ¿qué día es hoy? ¿El día de los inocentes o qué? ¿Tú pusiste esto en mi bolsa? No, Mariana. Ah, entonces fue una broma tuya, papá. No, hija. Ah, ya sé. Usted lo hizo, padrino. Ojalá y hubiera sido yo. Llamando a CHS, llamando a CHS. Adelante, CHS, adelante. Aquí CHS, aquí CHS. Adelante, cambio. Profesor Castro, santo, habla el profesor Castro. Necesito su ayuda, necesito su ayuda. ¿Puede usted venir a mi despacho inmediatamente? Cambio. Lo escuché perfectamente, imposible complacerlo. Salgo dentro de una hora para Londres. Salgo dentro de una hora para Londres. Estaré de regreso dentro de 3 días. Hasta entonces podré verlo, no antes. Dígame de qué se trata. Cambio. Usted es el único que puede creerme sin tomarme por un loco. Por eso no me atrevo a decirle a la policía lo que voy a contarle a usted. Mariana, la hija de mi mejor amigo, ha recibido la anaconda de oro, una orquídea negra y las esmeraldas. Cambio. Eso está relacionado con el mismo asunto. Por eso es que viajo a Londres. La pondré a salvo de cualquier peligro. La pondré a salvo de cualquier peligro. Cambio y fuera. Buenas noches, don Alonso. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y Mariana? Ahí está, ahí la tienes. Ah. ¿Cómo me veo, papá? Preciosa. No tardes. Tempranito estaremos de vuelta. No te preocupes. Hasta luego, don Alonso. Hasta luego, papá. Hasta luego. Que se diviertan.
sé. Estaba perfectamente y ahora no quiere arrancar. Bueno, vámonos en mi coche y al regreso vemos qué le pasa a este, ¿no? No es mala idea. Vamos. Señorita Mariana. Dígame, Óscar. Si usted gusta, yo puedo ir con ustedes. Después vuelvo para arreglar el auto del señor Carlos. Me regreso con él al baile y ahí les dejo las llaves con el portero. De acuerdo, me parece una buena idea, Óscar. ¿No crees, mi amor? Estupendo. Aquí están las llaves. Y tenga, por lo que pueda ofrecerse. Ven, mi amor. Desaparecido. Carlos, su novio, fue golpeado. También desapareció el mozo de confianza de los Grijalva. ¿Qué tiempo llevaba el mozo trabajando con ellos? Óscar llevaba cerca de 15 años. Óscar, un hombre muy usual entre los indios del Alto Amazonas. Así es. Ese es su origen. Óscar, eso nos da la clave del secuestro de Mariana. ¿Óscar? ¿Pero después de 15 años? Para esas gentes no cuenta el tiempo. No debe usted olvidar, don Alonso. Esos antepasados fueron conquistadores que lucharon contra los jíbaros hasta extinguirlos casi. Pero eso fue hace siglos. ¿Qué culpa tiene mi hija de lo que hayan hecho unos aventureros que llevaban el apellido Grijalva? Para ellos, para esa gente no cuenta más que el odio y la venganza. Debemos de darnos prisa. No me importa arriesgar mi vida por Mariana. Pero primero hay que saber por dónde empezar. Irán rumbo a su selva. ¿Es esa Mariana? Sí. Chakikuna, yukumana. Arraima, suma. Hecho. Chuya, chakikuna, yukumana. Thank you.
Teman a mi máscara. Es el signo de la justicia y la bondad. Mis compañeros y yo hemos venido a socorrerlos. Les traemos medicinas, alimentos, e iremos hasta las autoridades para que les abran un camino de la ciudad hasta acá, para que lleven sus cosechas. Pero tienen que ayudarnos. Muchas promesas, muchos soles, muchas lunas han pasado, y las promesas no se han cumplido. Pero tu cara es distinta. ¿Qué demandas? La hija de este señor fue robada, y sé que por aquí pasaron los secuestradores. Te daré oro, aguardiente, armas de fuego, lo que quieras. ¿Quién robó su hija? Los jíbaros. Ellos temer a los indios jíbaros. ¿Y tú no? No, yo no. Yo los odio. Ellos también robar a mi hija. Yo esperar para vengarme. Yo les diré dónde. Este dardo lo mató. Fue lanzado con una cerbatana. Fue envenenado con jambí. No lo toqué. Un raspón puede ser peligroso. Esto quiere decir que no andamos lejos de los jíbaros. Registremos todas las chozas. No lograremos nada. Este es el primer aviso para que desistamos de su búsqueda. No nos hubieran dejado llegar hasta aquí si es que aquí la tuvieran. Nos internaremos en la selva y en su propio terreno la encontraremos. Y si es que quieren pelea, la tendrán. ¡Vamos! Hasta aquí se acaba el camino. Tenemos que seguir a pie. Cálmate y no tengas temor. Yo te respetaré y haré que todos te respeten. Has sido elegida para ser la novia del sol. Ese don te lo concedieron los dioses y nadie osará tocarte hasta el día del gran sacrificio, que será en la próxima luna llena. Exactamente dentro de 18 días y 18 noches. Tiempo en que habremos de llegar a las ruinas de Toshiranda. Thank you.
¡Chiriria! ¡Jimmy! Temas, novia del sol. Sagrado será la barrera infranqueable para los extraños. Todo aquel que intente cruzar el río morirá destrozado entre sus mandíbulas. Cargadores se queden aquí. Ustedes quédense fuera. La ropa de Mariana. Sí, este es su vestido. Vamos tras ellos. Tenga calma, don Alonso. No tiene por qué preocuparse. Falta mucho todavía para la noche de la gran luna. ¿Que no tengo por qué preocuparme? Se trata de mi hija. ¿Y todavía me pide que tenga calma? Perdone, señor. Comprendemos su estado de ánimo, don Alonso. A su hija no se atreverán a tocarla hasta la noche de la gran luna. Y todavía falta tiempo para eso. Llevamos varios días y varias noches caminando sin descanso. Tiene usted razón. Quedémonos esta noche aquí. Pondremos guardia.
Yo cuidaré. Ustedes descansen. Yo lo acompaño, Santo. Gracias. Voy por mi rifle. Tú vigila del otro lado. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaremos al río y no podrán cruzarlo los hombres extraños. ¿A qué río se refiere? Al río de los caimanes. ¿Podríamos cruzarlo? No en este lugar. Está cuidado por el caimán blanco. Solo dándole muerte podríamos cruzarlo, pero... ¿Pero qué? El que le dé muerte, morirá. Es el destino inexorable. Vamos.
Tendremos que cruzar de todas maneras. Busquemos entre la maleza. Los indígenas acostumbran a esconder sus piraguas. Dejen eso y vengan. Usted dijo tendría que cumplirse el fatal designio, que moriría el que matara al caimán blanco. ¡Tenía que morir! Pobre profesor, fue el primero en caer por rescatar a Mariana. Ojalá que su sacrificio no sea en vano. Dios lo tenga en su gloria.
Ya sé que todo esto es muy triste y que todos estamos expuestos a lo mismo. Pero recuerden que solo nos quedan 17 días para salvar a Mariana. La huella de Chuyachaquicuna, el del pie raro. Dios de la selva que tiene un pie de persona y otro de jaguar. Desde ahora estamos bajo su protección. Lo mismo que Yucumanac, grande de las aguas y dios de los ríos. ¿Qué significa todo esto? ¿De qué pueden protegerme tus dioses si no creo en ellos? ¡Devuélveme a mi casa! A tu casa no volverás jamás. Y ofender a los dioses le costará la vida al que intente rescatarte. Ellos son poderosos e impedirán que nos sigan. ¡Acamparemos aquí! ¡Yánquete, gurú Retumbia! ¡Yánquete! Lleno de pirañas. Si intentamos cruzarlo, quedaremos convertidos en esqueletos en menos de 2 segundos. Pues tendremos que cruzarlo. Debe de haber algún modo. Que corten ramas de barbasco. ¿Qué es el barbasco? Una planta. La savia es venenosa, se machaca con unas piedras, se tira al agua y las pirañas huyen en el acto. ¡Avea! Bichia, Achu, 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 Arabi Ima, Arama Achu, Ima, Ma Ima. Escóndalo entre la maleza. Más tarde lo enterraremos. Si nos detenemos aquí, nos cazarán como monos. Ya solamente somos 6. Contra la maleza y contra los indios. Ay.
traidores, con grupo de Jirachú, siguen tu rastro. Pero Grano Yungara peleará con los Jirachú para que tú puedas seguir adelante y llevar a Novia del Sol para Noche de Gran Luna. ¿Cómo seguirá Carlos? La lucha con el leopardo lo ha agotado. Le duelen un poco las heridas. Yo haré la guardia por él esta noche. No es necesario. Ya solo nos quedan 16 días. Más vale que descanse y recupere sus fuerzas porque lo vamos a necesitar. Gracias. Yo vigilaré con usted. Tengo miedo de Chuya Chachicú y de Tucumaná, que odian a los Huirachú. ¿Por qué mejor no dice que odian a los blancos, en lugar de usar el nombre indio de Huirachú? Ya sabes que no me gusta que andes con rodeos. Vete a dormir tú también. Si te necesito, te despertaré. Savia del sumac, igual que la leche y muy nutritiva. ¿Podemos continuar en cuanto amanezca? Es imposible. Estos hombres están muy débiles. Han perdido mucha sangre y tendrán que descansar varios días. ¿Pero y el tiempo? Cada vez se acerca más la ejecución de Mariana. Podemos llevarlos en angarillas. No serviría de nada. Morirían en el camino. ¿Qué hora y dónde nos atacarán? Nos han venido vigilando. Y saben que traemos armas de fuego. Nos atacarán de noche. ¿Cuántos serán? Estamos en tierra de Yungara. Calculo unos 50 hombres. Pero nosotros nada más somos 6. Pero tenemos armas de fuego. No las usaremos. Los fogonazos nos descubrirían. 10 flechas con jambí caerían sobre aquel que disparara primero. ¿Se le ocurre algo? Sí. Usted y Carlos corten cañas de bambú. Ustedes hagan cuerdas con lianas o lo que sea. Dense prisa. Ten, Carlos. Rápido, rápido. Por las señas deben ser su padre y el joven Carlos. Viene con ellos un brujo o dios de los blancos, con la cara cubierta con una máscara de plata. ¿Y qué les van a hacer? Ellos no temen a los dioses, pero los dioses dispondrán de ellos. Se clavan en las lanzas. Solo nos faltan 8 días para la gran luna y aún estamos lejos. Chuyacha Chicuna y Yucumanac son invencibles. Han puesto entre ellos al astuto Katakaru, que les hace creer que los está ayudando. Los extranjeros no llegarán. Y si falla Katakaru, Chuyubacán,
Eso es lo que nos espera a todos si seguimos adelante. Yo me regreso. Yo puedo ser su guía, si me pagan bien. ¿Qué remedio nos queda? Aquí tiene usted su paga. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir un favor? En cuanto llegue usted a un pueblo donde haya un teléfono, llame al puesto militar más cercano para que nos mande un helicóptero y nos preste ayuda. Así será, don Alonso. Pierda cuidado. Que tengan suerte. Gracias. Yo no podré cargarlo todo solo. Ustedes sigan adelante. Yo los alcanzo por la brecha. Mientras, oculto el resto del cargamento. Yo puedo llevar algo. Yo también. Descubrí que era un espía. Sacó su cuchillo y le disparé. Thank you.
Tenemos que cruzar el río. Allá está el vado. Vamos, solo faltan 2 días. ¡Vamos, vamos, vamos! No, don Alonso. Rito es el guía, que pase el primero. No, primero gran jefe blanco. Te he dicho que pases tú primero. ¿Pero cómo? Habrá que pasar por encima de las aguas. ¡Carlos! Trae una cuerda. Amarraré en la punta de la copa de aquel árbol. Pasaré primero. Si lo logro, sujetaré el otro extremo para que pasen ustedes. ¡Cruzar! Amarrar fuerte y pasan ustedes. Llévenla al manantial de la Roca Roja. ¿Qué es eso? Es el baño de las esencias, para que vayas limpia y pura al gran sacrificio. Ahí tendrás que pasar la noche para que te purifiques. Permanecerás en el agua hasta que salga el nuevo sol, precursor de la gran luna. Thank you.
De noche es imposible seguir las huellas. Pues debemos tratar de hacerlo, solo tenemos un día. Corremos el riesgo de perderlas. Debemos esperar hasta mañana. Thank you.
¡No es un dios! ¡No es un dios! ¡Es un hombre! ¡Mátenlo! Pelea, que los dioses decidan. Tú eres el gran jefe de tu pueblo. Si pierdes, nos dejarás en libertad. En cambio, si vences, podrás disponer de nuestras vidas. ¿Aceptas o eres un cobarde? El gran jefe Jin Chang acepta el reto de Dios Plateado. Y si me vences, doy mi palabra de que serán libres. Es un valiente. Debe vivir para su pueblo.